Hola a todos los niños del Colegio Miravalle. Espero que estén muy bien junto a sus familias y cuidándose en estos tiempos. Hoy les traemos un nuevo chocolate literario que hemos preparado con mucho cariño. Así que les voy a dar las instrucciones. Primeramente, busca un lugar cómodo. Puede ser una silla, puedes estar en tu sofá o buscar un cojín frente al televisor o frente al celular para observar este chocolate literario. 2. Tienes que tener algo para la guatita. Puede ser algo caliente, un chocolate caliente o un tecito. O también puede ser algo para beber que tengas en tu casa. Y un pancito o unas galletitas ricas para poder estar mucho más atento frente a este chocolate literario. 3. Es importante mover nuestro cuerpo, nuestro cuello, nuestros hombros, nuestros brazos y sobre todo la espalda, tenerla recta para poder tener mucha más atención en este chocolate. Y también número 4, muy importante, a disfrutar este hermoso chocolate que les ha preparado una de sus tías con mucho cariño. Así que ponle play y coloca atención. Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Hoy les vengo a contar un cuento. Se llama La Inventora. ¿Vamos a verlo? La Inventora. La niña volvía del mercado cabizbaja y asustada. No se atrevía a entrar en casa, así que se sentó en el balancín del porche, sacó su cuaderno de dibujo y empezó a garabatear. Dibujaba objetos que brotaban de su mente como pompas de jabón. Cuando tuvo claro el diseño, entró a la casa y fue directo a su madre. Le mostró el cuaderno y había inventado un cántaro de material irrompible y con una tapa de cierre hermético para transportar la leche de las vacas. Así, si volvía a tropezar con una raíz de camino al mercado, no se le derramaría la leche y podría venderlas para comprar huevos que se convertirían en pollitos y crecerían y serían gallos y gallinas preciosos, que vendería para comprar un cerdito, que engordaría para cambiarlo por una ternera que diera mucha leche, para llenar muchos cántaros. O también podría vender la patente de su estupendo invento. Esbozando una sonrisa, su madre le dijo que no se preocupara, que había sido un accidente, y estampándole un beso en la frente, la felicitó por su invento. Colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Qué hermoso chocolate nos ha traído la tía Francisca! Así que le vamos a dar un aplauso. Y ahora vienen nuestras preguntas de comprensión lectora. Las puedes escribir a través de Classroom o a través de tu cuaderno de lenguaje y después mandar una foto a tu profesora. ¿Ya? La primera pregunta dice así. ¿Por qué la niña estaba asustada cuando llegó a su casa? 2. ¿Para qué la niña quiere vender la leche? ¿Qué hará al final con el dinero? Pregunta 3. Busca los significados de las siguientes palabras. La primera palabra es cabizbaja. La segunda palabra es esbozando. Y la tercera palabra es garabatear. Y finalmente, ahora te toca a ti. Sí, tienes que crear un cuento en el cuaderno o en Classroom, escribiendo lo que ocurre con la niña y su invento. ¿Lo logra construir? Así es que espero que les vaya muy bien en esta actividad. Les mando un abrazo y un beso enorme. Las tías de tercero también, todas les mandan besitos enormes. Cuídense mucho, sigan protegiéndose, sigan usando su mascarilla y nos vemos en el próximo Chocolate Literario. ¡Adiós!